La acción fue contundente y parece responder a un patrón predeterminado. El 9 de septiembre, una vez un sector de la sociedad bogotana se planta al frente de diversidad de Caís y alza su voz indignada por el asesinato de Javier Ordóñez, le llueve gases, garrote y balas. El saldo lo dice todo: diez manifestantes asesinados en Bogotá y tres en Soacha en los dos primeros días de protesta. El número de lesionados, solo el primer día de protestas, también evidencia la violenta reacción del poder: 248 heridos, así como el de los detenidos, más de 138 personas. La respuesta oficial ante la indignación ciudadana por la brutalidad policial devela el propósito de su reacción: causar terror, intimidar, desalentar solidaridades, desmovilizar. Respuesta común del poder ante situaciones similares en países como Ecuador, donde un cuerpo armado con un desafuero desconocido hasta ese día dejó tendido en el piso los cuerpos de siete connacionales y 1040 heridos. En Chile, con alevosía sin par, su acción arroja decenas con por lo menos un ojo estallado producto de disparos con claro propósito. Acción manifiesta también en Francia, donde los que testimonian el impacto de balas de goma policiales o perdigones sobre su vista también se cuentan por decenas. Funcionamiento del cuerpo policial, vestimenta, objetivos al usar sus armas, violencia con que enfrentan a los manifestantes, insensibilidad al momento de atacar. Sin inmutarse si son menores de edad, ancianos, mujeres, impedidos, etc. Estructura operativa, rigidez del mando. Todo esto y mucho más bajo un patrón claramente generalizado que lleva a concluir que existe un diseño socializado sobre cómo enfrentar las inconformidades sociales en las ciudades modernas, además de una preparación psicológica de quienes integran estas fuerzas de choque con la cual logran separarlos del cuerpo social, insensibilizarlos ante el dolor causado, hasta incluso hacerlos sentir distintos y hasta tal vez mejores al resto del cuerpo social. Es una respuesta que permite apreciar que la policía claramente asume la función de coraza del poder, es su brazo extendido que golpea a quien se sale de la norma y gana espacio en algunos sectores sociales bajo el supuesto de proveer seguridad, lo cual no es su misión fundamental, y sí la protección y defensa del poder. No es casual su copamiento del territorio, ejerciendo una presencia y una actuación tal que en muchas ocasiones se le siente como una fuerza de ocupación. Es un funcionamiento que a su vez permite concluir la decisión que acompaña a todo poder. Se protege a sí mismo, trata de prolongarse, acomode lugar, no importa lo que corresponda hacer y la manera de hacerlo. Siempre se contará con un chivo expiatorio, un mando medio, unos agentes de base, las llamadas ovejas negras, un enfermo mental o disculpas similares. Además, Toda violación de los derechos humanos tendrá su excusa y toda investigación de organismos internacionales será dilatada por el tiempo. La correlación de fuerzas con que se cuenta a nivel internacional ayudará a bajarle tono a las denuncias, a embolatar la investigación o todo lo contrario. Estamos, todo parece indicarlo, ante un patrón universal con amplia experiencia y diseños formativos provenientes de países como Israel con un acumulado de saberes en su ocupación y enfrentamiento a la dignidad palestina, la cual es reforzada con experiencias antisubversivas, como la de Colombia, con mentalidad de guerra. Una mentalidad que, para nuestro caso, permite ver la negada democracia imperante con su bálsamo formal o electoral y nada más. Dulce con el que logran hipnotizar desde hace décadas a la llamada oposición. Convencida como está de que en Colombia existe democracia. Nada más contradictorio con los sucesos de cada día ni con el nivel de concentración de riqueza, destrucción ambiental a la que asistimos, guerra perenne, negación de todo tipo de derecho humano, entre algunos de los signos cotidianos que desmontan la ilusión. Es una voluntad de protección y defensa del poder, de aterrorizar que ya había quedado explícita el 21 de marzo anterior, cuando los presos de la cárcel nacional modelo de Bogotá, luego de exigir deshacinamiento y protección para no ser infectados por el Covid-19 ni morir como efecto de lo mismo, tras declararse en desobediencia y tratar de hacer sentir su desoído reclamo, son asesinados sin piedad alguna, quedando tirados en distintas partes de la misma 22 cuerpos y más de 80 heridos. La supuesta contención de la pandemia arrancó con masacre, la que no encontró el eco dolorido de la sociedad, seguramente por tratarse de presos. Contención pandémica que prosigue por igual rumbo, con otra docena de asesinados, pero esta vez con una conmoción social pocas veces vista. La misma que agudizó contradicciones al interior del poder, con todo lo cual un reclamo gana eco en el tejido social. Es necesario desmilitarizar a la policía. Hay que acabar con la mentalidad de guerra que la impregna y orienta. Hay que reeducar a sus activos para que se sientan parte del cuerpo social. Hijos, padres y madres que protegen a sus conciudadanos y no agentes defensores del poder del que no hacen parte. El debate está abierto. La ocasión es óptima para que todo el cuerpo social se pronuncie y el poder quede cuestionado en sus reales fundamentos y mentalidad de guerra que lo soporta, así como la barbaridad policial, uno de sus brazos protectores.